Hoy, en Madres de la Plaza, repudio a la visita de Obama, Facultad de Derecho, 18 de marzo. En el segundo bloque, la marcha número 1979, del jueves 24 de marzo de 2016. Buenas tardes, gusto de compartir nuevamente con las madres y con el colega docente acá. Yo querría primero decir que me parece que este 24 de marzo tiene que tener una significación muy especial, pero no festiva precisamente. Me parece que se están reconstruyendo las mismas situaciones que el 24 de marzo del 76. Esto es lo que me preocupa. Estamos frente a un autoritarismo desencadenado. Es cierto que todavía no tenemos esa represión tremenda, nefasta, clandestina y secreta de la dictadura cívico-militar, pero sí en el calado económico e institucional es tan feroz como aquella dictadura militar, y a eso quiero referirme. Yo voy a hacer un raconto basado en tres de estos decretos nefastos para mostrarle el grado de perversidad institucional que se ha instalado en la sociedad argentina. El primero que tomo es el decreto que declara la emergencia en seguridad pública. Se lo giró a la sociedad como que fuera un decreto de necesidad y urgencia. No apareció inmediatamente en el boletín oficial. Aparece varios días después publicado. Y oh sorpresa, ahí nos encontramos con que en realidad era un decreto simple, de eso que tiene facultad el Poder Ejecutivo para reglamentar las leyes que dicta el Congreso, etc. Los DNU, bien o mal, alguna forma de contralor tienen en el Congreso de la Nación. Entonces, ¿qué pensaron los cagatintas togados del gobierno? Y saquémosle necesidad y urgencia, le ponemos decreto nomás, y con esto no tiene que ir al Congreso. Va para adelante nomás. ¿Qué tiene este decreto en el fondo? Bueno, primero, reinstala la pena de muerte en la Argentina sin forma alguna de proceso o que permita a quienes son las víctimas acreditar inocencia. Y si fueran culpables, recibir el debido castigo legal, pero no la muerte. ¿Por qué? Porque se introduce esto del derribo. El derribo significa inexorablemente la muerte cuando se trata de una aeronave y muy probablemente cuando se trata de un buque. Y esto ya no es retórica ni fantasía. Lo hemos tenido en esta semana. Pudo haber sido una desgracia la vida de los tripulantes del pesquero que fueron tirados a pique, sí, de forma más inmisericordia. Ahora la represión la tenemos en este decreto disfrazado de decreto simple y que con eso pretende sortear la prohibición que se puso en la Constitución Nacional de que por vía de decreto de urgencia no se puede regular materia penal, ni tributaria, ni electoral, ni régimen de los partidos políticos. Bueno, yo quiero recordarles que bajo la dictadura militar hubo pena de muerte, pero nunca se aplicó en un tribunal judicial. La única vez que un fiscal lo pidió, el tribunal militar aplicó reclusión perpetua, pero no la pena de muerte. Pero la pena de muerte operaba en la calle, es decir, fuera de todo espacio normativo institucional. Porque una vez que se habla de la muerte, se instala el discurso perverso de la legitimación de la muerte. Y bueno, contra esto, todo el movimiento de derechos humanos, todas las entidades defensoras de derechos humanos, tenemos que señalar una alerta fuertísima, fuertísima. No vamos a permitir que se instale nuevamente el perverso discurso de la muerte. Y ya tenemos el primer episodio. De la
recomposición de la deuda externa argentina. Esto es realmente terrible. Los que han cursado derecho comercial deben saberlo, yo lo voy a reseñar brevemente. En todo sistema concursal, cuando alguien está con un estrangulamiento financiero, llama a sus acreedores, les propone una quita, una mora, una baja en la tasa de interés. Y bueno, si logra el 66% de los acreedores, el 66% del capital de la deuda, ese concordato es homologado y es vinculante para el resto de los acreedores. Es decir, o vienen y se acogen después a lo mismo que la mayoría, o hacen papel picado con su crédito. Queridos, no hay nada en el derecho que autorice a diferenciar derecho privado de derecho público. Derecho es el mismo. Una particularidad, pero el derecho es uno solo. Bueno, viene la Argentina, logra una reestructuración entre el 2005 y el 2010 del 93,7%, casi unanimidad, y quedan afuera los miserables, es decir, los holdouts, no los que invirtieron en la Argentina, los que fueron a comprar en los mercados secundarios los bonos argentinos a 10, 15 centavos de dólar por cada dólar nominal del título. Estos especuladores carroñeros que compran a precio de remate y esperan después, cuando el país mejora, para ir a avanzar sobre él, tienen su dispositivo de estudio jurídico, los jueces están al servicio de ellos, léelos o lo que fuere, pero están al servicio de ellos, y hacen su pingüe negocio y someten y humillan a los estados-naciones y a sus pueblos. ¿Cómo pega esto? ¿Por qué va a aceptar la Argentina pagarle algo distinto de lo que les pagó y está pagando en el 2005 y el 2010 a la mayoría de los acreedores? La Argentina cumplió puntualmente todos los vencimientos desde que se reestructuró esa deuda. Los únicos vencimientos que no le llegaron a sus titulares, dinero depositado, fue por Grecia. Primero les digo que si se reestructura la deuda y vienen los acreedores que aceptaron la quita, la mora, nos vamos a 384 mil millones de dólares como piso o 500 mil millones como techo, según cómo se computen los intereses, ¿no? Esto está en un sólido informe de economista que está acompañado con la acción penal que iniciamos. ¿Cuál es la marcha? Cámara de Diputados lo aprobó, senadores lo va a aprobar, y ya voy, después también el último tramo voy a dedicarme a eso. Pero curiosamente esto fortalece la acción. Es decir, en la medida en que más se meten y más avanza, queda perfeccionado el delito. Esto también lo dice el fiscal Delgado en su dictamen. Dice, como ya tuvo principio de ejecución, yo voy a formular la requisitoria de destrucción. Pero prevengo que nosotros, en sede penal, castigamos cuando los delitos están cometidos, ¿no? Pero al genio jurídico, no sé quién es, se le ocurre que hay que hacer un pacto federal por decreto. Es decir, una ley convenio por decreto. Y además, por decreto simple. Tampoco de necesidad y urgencia, porque la materia tributaria es de las que está prohibida para los decretos de necesidad. Entonces, un decreto simple, que es el 416 de este año, un decreto simple en el cual se establece de la deuda vieja, de ese 15% retenido, ni hablar. Y de lo futuro, en cuotas anuales, en 5 años le van a ir devolviendo a las provincias. Entonces las provincias están con el agua acá, y la turbia extorsión es o me votan el acuerdo con los bonistas o no van a haber ni una gota de agua. Y debo decir que lamentablemente muchos gobernadores y sus diputados y senadores se han prestado a esta conducta extorsiva. Entonces, yo finalizo diciendo lo mismo que dije ayer, que a mí me parece que fue hace un año atrás, fue ayer en la Cámara Federal, dije, señores camaristas, voy a terminar con licencia del señor cineasta sueco Ingmar Bergman,
diciendo: está el huevo de la serpiente y ya rompió su cascarón. Prestémosle atención a eso. Muchas gracias. Yo no tengo ninguna preparación, así que voy a hablar desde las madres, ¿no? Desde lo que pensamos las madres de esta venida de Obama, de este momento con este hombre gobernando el país como si fuera un dictador, o es un dictador. Las madres repudiamos, estamos asqueadas de pensar que va a venir Obama a nuestro país justo el 24 de marzo. Creo que es una ofensa enorme a nuestros hijos. Un cachetazo a los hombres y mujeres que cayeron en Latinoamérica, porque no solo en la Argentina, bajo las torturas que enseñaron los yanquis desde hace muchos años. En su Escuela de las Américas, que estaba en Panamá, que fue repudiada, pero siempre siguió estando y seguirá estando para otros pueblos también ahora. Por eso nos da vergüenza que haya periodistas que estén contentos porque viene Obama. Que haya gente del pueblo que diga: qué suerte, porque ahora van a abrir los archivos. ¿Cómo le podemos creer a este tipo que gobierna un país que está bombardeando todo el tiempo, a donde sea, allá ayudando a los israelíes a tirar bombas en Palestina, como en Siria, como donde le venga? La cosa es vender armas, armas y armas, siempre para la guerra. Ese es Estados Unidos. Que tuvo esa escuela maldita que enseñó a hacer las peores torturas. Y no quiero hablar acá de las peores torturas, porque a las que fueron sometidos nuestros hijos. No sé de cuántos miles o millones se habla de desaparecidos en Latinoamérica y asesinados por ellos, por su educación a los ejércitos latinoamericanos. ¿Cómo podemos estar contentas que venga un hombre que representa a ese país, que armaron la Operación Cóndor, que las primeras reuniones se hicieron en Chile, con la mayoría de los generales que pudieron recoger y hablando directamente con los yanquis? ¿Pero cómo? ¿No sabemos lo que pasó? ¿No sabemos lo que fue la Operación Cóndor, el horror, el desastre, el intercambio de prisioneros atados, asfixiados, tirados al río, al mar, torturados, poniéndole a las mujeres en la vagina una rata? Pero no quiero contar, y hay muchos más horrores que si los contaría, tuviera una cámara para que todo el pueblo escuchara, yo creo que no lo dejamos bajar del avión. Pero resulta que ya vinieron, ya hay un montón acá de los que los van a cuidar, no sé, 800, 900, 1000, no se sabe, 10.000, cualquiera, porque acá dejan entrar a todos. A mí lo que me duele que los organismos de derechos humanos estén contentos porque dice que Obama les va a entregar, no les va a entregar nada. ¿Qué archivo les va a dar? Ya sabemos lo que pasó. No sabemos lo que nos pasó. No sabemos que tuvimos un montón de años de horror, de persecución, de muerte, desde Isabel Perón en adelante, porque ya desde ahí venían. Ya estaba López Rega en ese momento. Donde los pibes los mataron como perros, donde compraron a la prensa, esta misma prensa que ahora no se puede ni mirar, ni canales, ni radios hay para escuchar. Esa misma prensa que un día me avisan en La Plata que habían 12 pibes colgados en los árboles, que los habían ahorcado y después que los ahorcaron les tiraron balas y corrimos lo que pudimos, pero claro, no se podía pasar. Estaban colgados en los árboles. Al otro día, el diario El Día de La Plata y la prensa inmunda, murieron en un enfrentamiento 12 jóvenes en La Plata. Los habían colgado primero, los fusilaron, no sé qué fue primero. 12 de nuestros hijos. Y teníamos que bancarlo, compañeros, porque no había nadie que dijera otra cosa. Y ahora es igual. No hay nadie que repudie la venida de este tipo. No hay nadie que diga quién es más, que dice: no, es un gobierno que está elegido por el pueblo. Bueno, nos habremos equivocado, se habrá equivocado el pueblo. Pero este tipo es un dictador. Nos está llevando a la muerte otra vez. Porque también se muere de hambre y se muere de enfermedades. No solamente la desaparición es cuando te llevan. También los desocupados de hoy son desaparecidos. ¿Dónde van a conseguir trabajo? Si hay miles y miles ya sin trabajo, si ya hay pueblos fantasmas, si hay pueblos donde han cerrado las empresas que mantenían un pueblo de 17.000 personas. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora nos vamos a quedar como corderos sentados en una silla esperando que venga este hijo de mil puta, perdónenme la expresión porque no le encuentro otra palabra, de Obama, a darse la mano con este otro que tenemos acá? Es muy terrible esto que pasa, porque hay mucha gente que está convencida que es bueno que venga. Y lo van a llevar a un lugar donde estamos ofendidas las madres, muy ofendidas, y yo creo que es una ofensa y es una basura que hace este Macri, que lo lleve al Parque de la Memoria, aunque ese parque para las madres no significa nada, pero para muchos sí, y a mí me parece terrible que se lo lleve a ese tipo ahí, porque eso es como darnos una patada en el medio de la cabeza. Y también lo que está haciendo Macri, está arreglando todas las partes de la ex-ESMA que no se habitaron para dársela de vuelta a la Marina, porque quiere que convivamos con la Marina, ahí, en ese lugar, donde las madres tenemos el ECUNI, donde ya se han tomado el archivo y un montón de cosas, ¿no? No es que está todo... Nosotros no, porque no estamos institucionalizadas. Él quiere que nosotros convivamos, él quiere mostrarle a Obama la teoría de los dos demonios. Van a convivir, van a habitar en el mismo lugar, porque yo los voy a obligar. No solamente es la deuda externa, porque esa es la peor. Porque cuando nosotros llevaron nuestros hijos, mi hijo menor, que todavía no había desaparecido cuando se llevaron el mayor, me dice, mirá mamá, el tema es por todo esto para aplicar un plan económico. Y yo le decía, no Raúl, ¿cómo para aplicar un plan económico van a matar a la gente así? No mami, sí, mirá que sí. Y cuando nos dimos cuenta que sí, pienso ahora que sí. Y que va a haber muchas cosas. No van a hacer desaparecer a los jóvenes, pero van a matar sin lástima. Porque esto de que los autos de la policía sin control, casi siempre en los barrios más pobres, maten a la gente y nunca digan nada, y bueno, la policía que no sabía, manejaba porque no sabía, iban detrás de uno que robó, estaban... No, no. También es una manera de matar. Pegarle balazos a los pibes de la murga es una manera de meter miedo a los que tenemos alegría. Ellos nunca van a estar contentos. Ellos son pobres infelices que van detrás de una quimera, que es parecerse a los yanquis. Quieren ser como los yanquis. Y no saben que este que viene a que estemos todos arrollados, también ellos. Porque no solo Macri se bajó los pantalones, también se bajó los calzoncillos. Yo no sé cuánto repudio va a haber, no quemando la bandera norteamericana, porque eso no es ningún repudio. Diciendo lo que hay que decir, quién es este tipo, para qué viene, por qué viene. No pintemos los edificios ni las casas de los vecinos, porque tampoco eso está bien. Pintemos los cordones de la vereda, pintemos la calle, el pavimento, se puede pintar con pintura de pavimento, repudiando la presencia, que no venga, que se quede en su país, que también tienen bastantes problemas, que se ocultan. Por eso me parece que el 24 de marzo tiene que ser un día muy fuerte, tenemos que llenar de carteles de repudio a la presencia de Obama. Tenemos que repudiar la presencia de este tipo. No podemos aceptarla como si fuéramos corderos. Por lo menos que se entere que no lo queremos, que hay una gran parte de la población que no lo quiere. Porque hay muchos, junto con los organismos, que están aplaudiendo la venida de él. Y están contentos que le van a dar el archivo, que no le va a dar nada. Porque a estos tipos no se les puede creer nada. Así que, compañeros, yo les digo que las madres vamos a seguir peleando, vamos a decir siempre lo que tenemos que decir. Para nosotros no puede ser un presidente que haya que respetar un tipo que está echando a miles de compañeros trabajadores. ¿De qué lado tenemos que estar? Yo no puedo, nosotros no queremos hablar, no lo queremos ni ver a Macri, es nuestro enemigo. Porque es enemigo de los trabajadores y también de los estudiantes, porque no quiere universidades. Hay un montón de universidades que he estado conversando con ellos, que han aprobado el presupuesto, pero no lo están ejecutando, no tienen presupuesto. Entonces quiere decir que no van a poder, sobre todo de las nuevas, de los barrios, porque él tiene un asco de clase. Él y nosotros tenemos que trabajar mucho, porque la lucha de clase existe
Y el amor a la clase tiene que existir, porque si no, nos convence que nos tenemos que parecer a los ricos. Y ahí es donde perdemos. Ahí es donde perdemos, compañeros. La lucha de clase existe. No es que el marxismo lo inventó o el comunismo y lo dejó allá. No, no. Y lo dicen los que escriben ahora, que a veces los pobres, cuando están muy bien, quieren estar mejor. Y bueno, Macri los convenció que con él iban a estar mejor. Y mire dónde estamos por eso. Gente que había recibido todo de Cristina. No es que lo digo yo, es gente que estudia, que sabe que pasa esto. Y por eso aman a los yanquis, porque todos quieren parecerse, todos quieren ir a Disneylandia, aman ir a Miami. Es terrible, con un país tan hermoso como el que tenemos. Pero bueno, eso te lo meten en la cabeza desde los medios, que también están cooptados y comprados, y muchos compañeros periodistas que se están dando vuelta como una calecita, que creen que con lo que hacen van a defender el puesto, y cuando este venga, si lo tiene que echar, los va a echar. No va a tener lástima de nadie. Tenemos que crear nuestros propios medios de comunicación, radio, radiecita, papel, papelito, revista, revistita, lo que sea, medio el que sea para comunicarnos, aunque sea en el barrio, aunque sea en una plaza. No esperemos que nos saquen todo, porque ya hoy hay muy poco para escuchar, hay muy pocas radios que nos están informando. Así que, compañeros, creen medios de comunicación, peleen a los profesores que les enseñan basura. Ustedes son grandes, pibes, tienen que pelear, no tienen que aceptar. No tengan miedo, es preferible perder un año de la universidad que no perder la vida dentro de 5 años. Me parece que tenemos que tener las cosas muy claras, pibes. La vida es muy larga. Y si están arrepentidos de algo, de lo que están haciendo, de algo que le hicieron, de algo que no les gusta, no importa lo que pierdan. Y me parece que también ahora falta mucha solidaridad, no beneficencia. Y eso me lo enseñaron mis hijos. La solidaridad es dar lo mejor que uno tiene. El tiempo, lo que va a dar, si es un saco, si es una manta, si es una medicación, si es una compañía. Hay muchos compañeros sin trabajo, muy desesperados. Los tenemos que acompañar, les tenemos que dar una mano. Hay que abrir fondos para comprar la medicación, la leche para los chicos o lo que sea. Pero fondos en serio, con gente que no se los robe. No con la cajita como anda el peo por ahí, con el perdón de la palabra. No, haciendo las cosas en serio, como lo hacían nuestros hijos. Si hay que hacer algún trabajito, porque con el trabajo nuestro no podemos, y hay que agregarle una extra, y pongámosle la extra para pasar a los compañeros. Eso a uno lo hace mejor persona. Y yo se los digo porque cuando yo era joven y mis hijos empezaron a militar, yo me creía que hacía las cosas bien. Y mis hijos me fueron mostrando que no. Que entrar a una panadería cuando había cola, en la época que había cola para comprar el pan blanco. Ahora se usa comprar pan de semilla, pero antes el pan de semilla era, no se podía comer. Entonces si uno quería pan blanco había que hacer cola. Y si yo me pasaba en la cola, mi hijo me decía, mamá. Digo, pero soy amiga de la señora, entro por atrás. Pero mamá, no se hace eso. ¿No ves la gente que está en la cola en la puerta? Y yo me creía que no había hecho nada malo, porque como era amiga de la dueña de la panadería, entraba por atrás. Y cuando ellos venían a buscar algo para dar, yo buscaba siempre lo que me quedaba. Y me decía, no. Eso es beneficencia, eso lo hacen los ricos. Nosotros tenemos que dar lo mejor que tenemos. El mejor saco, la mejor manta, la mejor ropa, la mejor cama. Y eso es lo que tenemos que aprender. Nuestros hijos en eso tenían mucha claridad. Y ahora como nos iba tan bien a todos y éramos tan felices, no tomábamos en cuenta estas cosas. Pero ahora las tenemos que tomar. Muchas gracias. Es que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie
sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Somalia, México, República Dominicana, Tanzania.